Welcome. Welcome all. Good morning. This is 8th Web Conference English. That's work level 3. And today I want to do some exercises for you on connectors in English. So as you can see, bienvenidos and. todos. Eh, a esta última conferencia web vamos a estar trabajando en eh, un, un tema que también viene en el último componente, que son los conectores. Uh, los conectores nos ayudan, como su, su nombre bien lo dice, a conectar una idea con otra son muy buenos como para ir progresando en, el, en la habilidad de hablar en inglés, porque me permita conectar dos ideas o dos oraciones, ¿cierto?, para crear una, una idea o más compleja o una idea compuesta, o una oración compuesta o una oración compleja. Y, y bueno, Se hace como más fluida la comunicación. Entonces acá tenemos algunos. In English, we use connector to connect ideas, especially to connect uh, sentences, phrases. What we call phrases or sentences, full sentences, simple sentences. And we connect them and build. Um, Compound sentences or even complex sentences. Uh, so we have some connectors in English, a lot of connectors in English. <clears throat> Tenemos demasiados, but we can classify them in these groups. We have subordinating connections, con conjunctions. Condition connectors, addition connectors, illustration, coordinating, comparative and contrastive connectors, time connectors. Entonces, esta es una clasificación, pues, que me entrega eh, esta página. Entonces eh, están como algunas conjunciones. Sub de, de subordinación cuando tenemos oraciones complejas que, unas, que una parte depende de la otra recuerdan el if que es el if condicional si no llueve eh, salgo a hacer deporte entonces hay una depende de la otra ahí hay una, una coordinación digámoslo de Subordinación, una relación de subordinación entre las dos oraciones. Si yo digo, si no llueve, no es una oración completa. Si no llueve, ¿qué? Salgo a hacer ejercicio. Es una oración completa, pero en este momento es incompleta porque depende de si llueve o no. ¿Sí? ¿Se entiende? Esas son las subordinating conjunctions. If it rains I can go out. I can go out. Hum. Cierto, no puedo ir o no puedo salir o no puedo salir de casa. Si llueve. Entonces tenemos acá algunas como although, because, if, since, unless, until, when, weather. Tenemos algunas de condición que también. Es, es similar a las de subordinación. Digamos que es una subordinación de condición. If and less, whether provided that as long as in case. De adición, esas son las que vamos a, a ver hoy. Vamos a hacer algunos ejercicios que son sencillas. And in addition, also, moreover, furthermore, besides illustration, for example, for instance, such as to illustrate coordinating, las que coordinan dos oraciones, and um, or also for nor yet comparative and contrastive, whereas while unlike compared to, on the contrary, Time connectors, también los vamos a ver. After, before, during, while, since, until. Ya tenemos una lista mucho más larga de causa y efecto, de comparación, contraste, de persuasión, de opinión, de conclusión, de ilustración, de adición y de énfasis. Esta es una página, englishstudyhere.com. Pueden encontrar muchos recursos también allá. Cosa y Conocemos. Because, since, for, so, consequently, therefore, thus, hence. Owning to as a result of causes, as a consequence of leads to contributes of brings about results in. Bueno, la lista goes on and on and on and on. ¿Cierto? Es una lista larguita. Algunos de los que ya hemos mencionado: los de conclusión, to conclude, in conclusion, finally. ¿Cierto? Para comparar, equally, este está mal escrito, es una u y una a, as with likewise, in the same way, similarly, like, of contrast. Acá tenemos de contraste, de persuasión, opinión. Listo. Vamos a ver acá algunos ej ejemplos, some examples, with types of connectors. Los que vienen en la plataforma son como estos, los más comunes. Si ustedes revisan el componente número 3 if you look at if you study the third component on the platform you will find information about these types of connectors addition contrast cause of effect sequence que son los mismos que decían arriba time connectors son estos de secuencia son secuencia temporal Example or illustration. Entonces, addition. Moreover, furthermore, in addition, also. ¿Cierto? Que, tra que traducirían como además, además, adicionando, también. O Esas serían como las traducciones, pero finalmente lo que estamos haciendo es adicionando. Para no decir and, 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 ¿cierto? Entonces yo coloco un moreover, un furthermore, y ahí estoy diciendo, además, porque ya, eh, digamos, I have experience, I have experience in, o oh, I'm going to explain to you about. The different types of connectors, such as, ¿cierto? Entonces les voy a explicar los diferentes tipos de, de conectores, tales como, y ese es such as, y ahí ya voy a decir cuáles, addition, contrast, cause and effect, and sequence. Digamos que esos sean como de un, de un grupo en específico. <coughs> y yo pongo ahí un en, pongo punto, entonces yo digo, ok, ok. Además, in addition, we will also see eh, connectors of example or illustration connectors on, ¿cierto? Y la lista como sigue, es larguita. Entonces ahí los podemos usar. Acá tenemos el uso connects ideas that add more information, lo que les estoy diciendo, que adicionan más información. She loves to read novels. Moreover, she enjoys writing her own stories. Esto quedó todo gra gracioso, como bueno. Entonces, le encanta leer leer novelas. Además, le encanta escribir sus propias historias. Disfruta, cierto. Contrast. Entonces, algunos de contraste, recuerden que el contraste usage shows a, difference between, shows a difference between two ideas. El contraste es mostrar una pequeña, algo que contrasta con otra cosa, es decir, una pequeña diferencia. However, on the other hand, nevertheless, although, que traducen como ese sin embargo, ¿no? Por otro lado. Entonces, acá tenemos un ejemplo. He, en he enjoys playing soccer. However, he doesn't like washing it. Y acá está muy claro el contraste. Aunque le gusta jugar fútbol, no le gusta verlo jugar. Es raro, ¿no? Juega fútbol, pero no, no le gusta el fútbol. Listo. Cause and effect. También su palabra lo dice. De causa y efecto. Tenemos algunos acá. Therefore, consequently, as a result, hence. ¿Cierto? Entonces, causa y efecto. Consecuentemente. Eh, como resultado no Tradu traducen en general estos este causa y efecto vamos a ver el uso shows the relationship between the cause and its effect muestra esa relación entre causa y efecto entonces tenemos acá un ejemplo it rained heavily last night consequently The streets are flooded. Entonces, llovió muy fuerte anoche. En consecuencia, las calles están inundadas. Emparamadas, inundadas. Sequence. También de secuencia. Los que teníamos de tiempo algunos ejemplos first next then finally este then lo utilizan mucho y el after también sería como de tiempo eh, en las rutinas si no lo saben utilizar bien entonces vamos a ver acá que cuando yo hablo de una secuencia estoy hablando de un orden en unos pasos o de unos eventos hay un orden. Entonces, si yo estoy explicando mi rutina, yo digo, bueno, yo no me puedo bañar sin despertarme y sin levantarme de la cama. Algunas personas no pueden hacer ninguna actividad sin cepillarse los dientes, primero. La gran mayoría, pienso yo, que hacemos eso. O. O sin lavarnos la cara. ¿Cierto? No, 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 no nos asomamos ni a, ni a la cocina pues, para empezar a calentar el café sin, sin haber hecho eso previamente. ¿Sí? Entonces ahí hay como un orden. Ahí hay un orden en las cosas que hacemos. Entonces esa es la secuencia. Indicates the order of events or steps example first we visited the museum then we went to a nice cafe primero visitamos el museo y luego fuimos a, a un a una cafetería agradable a un café agradable eh, entonces vean que acá el dem significa luego para que sepan que lo que lo que lo, lo puedan usar también en sus rutinas. I get up, I get up, I go to the bathroom, then then I head to the kitchen to prepare breakfast. ¿Sí? ¿Sí? Y tenemos de example or illustration los que usamos mucho que son For example, for instance, such as, todos significan pues lo mismo. Por ejemplo. Introduces examples to clarify a point. Por ejemplo. Entonces, estoy dando ejemplos. Voy a empezar a numerar ejemplos. ¿Sí? Ese es, este es el de example or illustration. Mm. Are we recording? I hope so. Entonces acá tenemos un ejemplo. Many fruits are rich in vitamin C, such as oranges and strawberries. ¿Cierto? Entonces tenemos el such as y también tenemos el and. Muy bien, vamos a hacer ejercicios. Addition connectors. Filling the blanks. Todos son similares. Todos son filling the blanks with appropriate addition connectors. Y vamos a reescribir estas dos oraciones adicionando para que quede como una sola oración. Esos, esos son los dos tipos de ejercicios que vamos a hacer con cada uno, del, cada uno de los grupos de los conectores que vimos. Entonces, tenemos He enjoyed. He enjoys playing basketball. Y vamos a adicionar He likes running. ¿Cuál se les ocurre? Entonces recuerden que de addition connector, como conectores de adición tenemos in addition, ese es uno, o sea que podría perfecta, perfectamente ir ahí. Nos acordamos de los otros. Moreover, muy bien. Eso. Moreover, furthermore. Besides. Muy bien. Listo. Entonces ahí irían muy bien. The festival was exciting. The food was delicious. Las dos cosas estuvieron fascinantes, ¿no? El festival estuvo fascinante y la comida deliciosa. O sea que ahí vamos a adicionar, y vea que cuando adicionamos, entonces ponemos punto y coma, ponemos el, el conector, coma, y ahí ya tengo una, una idea completa. Esto lo vamos, esta estructura la vamos a tener presente también a la hora de reescribir esta. Les voy a dejar en pantalla para que puedan hacer los que van a ver la, la actividad. Entonces, sí, ahí podría ir lo mismo, in addition. Entonces, si pusimos in addition arriba, entonces podemos poner, por ejemplo, acá abajo, furthermore, que también significa lo mismo, es de adición. Listo, vamos a hacer la tercera: she's an excellent student. She Volunteers at the Local Shelter. Entonces es un excelente estudiante y está haciendo además un voluntariado, o sea, se ofreció para ayudar con el albergue local. Entonces, ahí vamos a poner una adición. Lo mismo puede ir in addition, furthermore, moreover, also. Listo. Bueno. Rewrite the sentences using addition connectors. Entonces tenemos: She loves to read. She writes poetry. Entonces tenemos dos diferentes. y las voy a poner en una sola oración. Entonces yo podría decir she loves to read punto y coma cierto punto y coma podría decir como in addition she writes poetry or additionally, she writes poetry. En la segunda, they visited the museum y tenemos they went to the park. Entonces, quiero juntarlas, adicionarlas, ponerlas en una sola, pero con un conector de adición. Podría decir, they visited the museum, punto y coma, moreover, they went to the park. Ya que no es difícil. Muy bien. Vamos a revisar algunos de contraste para que ustedes también se puedan llevar estos ejercicios. She loves chocolate, she dislikes ice cream. ¿Cierto? Entonces, ahí hay como un contraste. Generalmente, a, a las personas a las que les gusta el dulce, el, el helado, pues les gusta el chocolate, a los que les gusta el chocolate les gusta el helado, ¿cierto? Pero ahí hay un pequeño contraste. Entonces, le gusta uno, pero no le gusta el otro. Entonces, recuerden los de contraste. ¿Recuerdan los de contraste? Teníamos however, que podría ir perfectamente ahí. A mí me gusta usarlo mucho, however. Nevertheless. Yet, bueno, hay varios. In contrast. Esos son como los que tengo en estos momentos. Pero podemos regresar y revisar la, la la lista que les traía. Que les trae. Entonces ahí perfectamente podría ser. Vea que acá ya está el punto y coma, coma. Entonces, chill up chocolate, however. She dislikes ice cream. Vamos en la segunda tenemos también dos, dos ideas. Estas dos ideas contrastan, o sea como que como que no, no encajan. Entonces la primera dice the weather was sunny y la segunda dice it was quite cold. Estaba soleado, pero estaba haciendo frío. Eso es un contraste. Cuando está soleado generalmente hace calor, pero no, no si si estamos en invierno. En invierno sale el sol, pero igual sigue siendo frío, ¿no? Entonces ahí hay un contraste. Podríamos utilizar however, ya lo usamos en la primera, entonces usemos nevertheless. The weather was sunny, nevertheless it was quite Listo, ahí les quedan las otras tres para que las hagan. Vamos a mirar esta. Rewrite the sentences using contrast connectors. Tenemos en la segunda parte, lo mismo, vamos a hacer las dos primeras. Eh, tenemos, por ejemplo, she's very intelligent. She can be quite forgetful. las voy a juntar acá podría ir muy bien también however she's very intelligent punto y coma however she can be quite forgetful se le olvidan las cosas es muy inteligente pero se le olvidan las sin embargo se le olvidan las cosas the movie received great reviews it was a bit too long cierto a pesar de pues a pesar de que recibió muy muy buenas revisiones, o sea, ¿cómo se dice? Eh, la opinión y como todo lo, lo que dicen al, alrededor de la película, pues fantástico, pero es demasiado larga, o sea, es exageradamente larga, dura tres horas. Una película, no. Por muy buena que sea, yo no me quedo tres horas viendo las películas. Ah, no sé, que sea mi saga favorita, ¿no? Entonces, ahí también podría ir ese, nevertheless. Vamos con la tercera. He likes to travel. He prefers staying at home. Entonces, es rara esta, ¿cierto? Pero, pero ocurre, ¿no? Hay gustos para todo, hay personas para todo. Por eso hay situaciones que contrastan y que uno dice, ¿pero cómo? A ver. He likes to travel. Le encanta viajar, pero él prefiere quedarse en casa. <laughs> o sea, ¿Cómo te encanta viajar y pero prefieres quedarte en casa? O sea, he prefers staying at home. Ahí podría ir muy bien. On the other hand, cierto, como por otro lado, de otra forma, cierto, porque es demasiado el contraste. He likes to travel, punto y coma. On the other hand, he, coma, he prefers staying at home. Bueno, eso fue como lo que les traje para el día de hoy. Les voy a proyectar las de causa y efecto. Lo mismo, eh, porque la idea no es que yo se los haga, sino que ustedes puedan... Eh, Hacerlo ustedes mismos, ¿no? O sea, yo les traigo esta información para que trabajemos en clase. Puede ser que no estén recibiendo la información, que no les estén llegando los correos, bueno, eso se va a ir como solucionando, pero la idea es como que, bueno, puedan visualizar esto y hacerlo. Ahí les estoy proyectando el de causa y efecto. Recuerden que en causa y efecto. Tenemos consequently, as a, as a result. ¿Cierto? Tenemos varias. Entonces, lo mismo. Las van a juntar. She studied hard. She passed her exams with flying colors. ¿Cierto? Consecuentemente, podría ir ahí. She studied hard. Consequently, she passed her exams with flying colors. Ahí también puede ir ese therefore, que también significa consecuentemente, ¿no? La segunda, it started to rain heavily. The match was postponed. As a result, entonces el partido tuvo que ser pospuesto porque. Empezó a, a, a llover con granizo, o sea, imposible. ¿Cierto? As a result, the match was postponed. The roads were icy. There were several accidents. Lo mismo. Entonces, punto y coma y ponemos el, el conector. Consequently, there were several accidents. Acá tenemos los de secuencia. Recuerden que tenemos time order, first, next, then finally, y tenemos los de additional steps, subsequently, afterward, after that. Entonces en el tiempo va un orden, el orden, primero, después, yo puedo decir first, second, next, then finally. Llevando como el, el orden. First we woke up early, then we went for a run. We had dinner afterwards, we we'll watched a movie. ¿Cierto? Después de eso. After that, después de eso. Lo mismo. Afterwards, after that. Subsequently. Como... ¿Cuál sería la traducción? ¿Cierto? Subsecuentemente. ¿O en, o en? O sí, subsecuentemente, sí, se dice así En español, bueno, tengo que revisarlo. Entonces, acá dice: eh, Podríamos poner acá, the meeting, we will have lunch. ¿Cierto? Entonces, como que después de, de la reunión, nos vamos a, a almorzar. After the meeting, we will have lunch. Y este after is, es uno de los errores, ¿no? Porque dicen, por ejemplo, I wake up, I take a shower, I take a shower after I cook breakfast. Entonces ahí está mal usado, ¿no? Porque ese after es después de lo anterior, haremos lo siguiente. ¿Sí? Entonces acá estaría muy bien usado después de la reunión, es decir que primero vamos a tener la reunión. Entonces muy gracioso porque colocan, por ejemplo, I cook breakfast after I eat it. Entonces queda super mal. Entonces, la cocino después de comérmela, no. <laughs> es al revés. Usan mal ese. En lugar de after, iría el then. ¿Cierto? Y el after lo pueden usar como after after cooking I sit and eat my breakfast. Entonces ahí sí es diferente. Después de cocinar, me siento y desayuno. Listo. Bueno, ahí tienen los ejercicios y vamos con los <coughs> y todavía hay, faltan varios. Estos son de, de, de ilustración o de ejemplos, ¿cierto? Entonces tenemos, recuerden que ese ejemplo es, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por instance, such as, tales como, namely, ¿cierto? nombrándolos en particular, si voy a decir un ejemplo en particular, particularmente. Y hay unos de énfasis. Specially, particularly, specifically, especially, particularly. ¿Cierto? Como hago énfasis en un, en un ejemplo en particular. Entonces, She Loves Animals. Particularly dogs. Le encantan los animales, pero realmente los que más ama son los perros. In my case, I love animals, particularly cats. <laughs> Listo. Entonces, eh, this is all for now. I brought also here some exercises at the end. and those are additional exercises and they are like mixed exercises so you can use the one you you have to look at the two sentences and look at the relation that they have Pues acá lo importante es como revisar las oraciones y mirar la relación que hay. Si hay una relación de consecuencia, de causa-efecto, si, consecu si hay una relación de, de orden temporal. Entonces, dependiendo. Si son como iguales <coughs> y simplemente están adicionando más información. Entonces, si hay un contraste. Entonces, dependiendo de, de la relación que yo encuentre entre estas, voy a escoger el, el conector. Listo. Les deseo mucha suerte con el final del curso. Ya esta es la última videoconferencia. Espero que sea de su agrado y que sea de mucha utilidad para, para su propio crecimiento personal en el idioma el inglés. Okay, I hope to see you in the next level. English, that's for level four. And, and yeah, uh, have a. Lucky end of the course. See you. Goodbye. Thank you.